las cuevas de Oñati, las que tenemos allí, Arrikuruz, que están en, en las faldas, en el corazón de Aizkorri, que me salía. Y la verdad es que hemos querido ir también para ver esa visita, que es espectacular, ver las entrañas de nuestros montes, ver nuestra historia, nuestra prehistoria, y es un lugar además donde se cobijaban animales prehistóricos. Merece la pena visitarlo porque además es una sensación diferente. Vamos a verlo. Estamos entrando en la cueva más grande de Guipúzcoa. Sí, tiene 15 kilómetros de extensión y vamos a visitar 500 metros. Esto es una catedral debajo del santuario de Aranzazu. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en Arrikuruz? Es una falla que por donde entraba el río y luego pues fueron montándose las estalactitas más tarde. Me ha impresionado mucho también cuando se hace el silencio y se escuchan las gotas. Es que es un medio totalmente diferente, es una sensación nueva. Bueno, estamos ante una de las estrellas de la corona. La réplica del esqueleto de león de cavernas más completo que hay en toda la península ibérica. Sería un macho que pesaría alrededor de 360 kilos. Como mínimo, pues alrededor de 50.000 años. Hablamos de millones de años, pero se encontró hace relativamente poco. Hace algo más de 50 años fueron un par de jóvenes de aquí, del pueblo Oñate, que se perdieron y encontraron el esqueleto del león. Y bueno, tuvieron que pasar una noche en la cueva, muy a su pesar. Mucho. ¿Qué otros animales o restos de animales habéis encontrado? Podemos hablar seguramente de decenas, si no algún centenar, de restos de oso de las cavernas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la visita? El león. Soy de León, pues el león. Impresiona mucho la amplitud que tienen las salas, la grandeza, ¿no? Hombre, estar aquí en, en estos espacios subterráneos siempre es ver el mundo de otra perspectiva. La cueva está abierta todos los días del año, excepto los lunes. Y en verano todos los días. La verdad es que visita recomendable. Estoy en baja forma y no me ha costado nada hacerla y la sensación diferente. Así que invitamos a todos a que vengan a Arrikuruz.